Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adolfo López Torres, soy profesor investigador en la Universidad de Papaloapan. Mi especialidad es química analítica y las líneas de investigación que trabajo están enfocadas al desarrollo y aplicación de procedimientos analíticos para el análisis de biomoléculas. Para mí la investigación es generar conocimiento. Lo hacemos de manera ordenada, utilizamos el método científico y utilizamos herramientas que sean confiables, que puedan validar nuestros cuestionamientos o nuestras hipótesis. La investigación es importante porque genera conocimiento y permite mejorar la calidad de vida. Decidí hacer investigación porque me apasionan los procesos biológicos desde el punto de vista químico. Entonces, siempre me ha gustado hacer propuestas para demostrar ya sea alguna teoría, para mejorar algún procedimiento o simplemente para atender alguna necesidad. Es muy satisfactorio que nuestros egresados hayan adquirido conocimientos que les permitan ser más valiosos para resolver problemas de la vida actual. También es bastante satisfactorio que nuestro trabajo tenga repercusión internacional, y esto lo vemos mediante las citas que tenemos en nuestros artículos. Considero que es muy importante hacer investigación para mejorar la calidad de vida en nuestro planeta. Considero que todos hacemos investigación. Lo que necesitamos hacer es afinar nuestros criterios, ¿sí? Utilizar información más confiable o herramientas más confiables. La ciencia y la tecnología siempre han tenido un impacto positivo sobre la calidad de vida y lo seguirán teniendo. Existen tecnologías para garantizar la suficiencia alimentaria. Todos estos, por ejemplo, alimentos transgénicos, sistemas de biocontrol de cultivos, etc., ¿no? Por ejemplo, hay tecnologías para garantizar la suficiencia energética, ¿no? Todos estos nuevos desarrollos con energías renovables. Existen tecnologías para empezar a garantizar la preservación de especies. Existen tecnologías para garantizar la salud de los seres vivos, ¿no? Ya el desarrollo de vacunas, el desarrollo de fármacos y también pues tecnologías para hacer la transferencia de conocimiento.